was asking why many youth who grow up in the gospel when they reach high school or college they separate themselves from the Lord. Y personalmente pienso porque vienen a la iglesia y solo escuchan la palabra de Dios. And pastor's opinion is because they come to church but they only listen to the word. Pero no tienen experiencias personales con la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. But they don't have an experience of the manifestation of the presence and power of God. Y yo sé que le hemos tirado mucho a las emociones y no somos emocionales. And I know we're not very emotional people. Pero yo no estoy hablando de emociones, estoy hablando manifestaciones en el Espíritu Santo. But we're not talking about emotions, we're talking about manifestations of the Spirit. Si yo agarro un tenedor y lo meto aquí en la electricidad. If Pastor gets a fork and puts it in the current. Y me pasa la corriente. Pastor will get shocked. ¿Tú crees que yo voy a estar tranquilo, descansando, o voy a pegar un grito y me voy a estremecer? Do you think he won't react, or do you think he's gonna be shocked or yelp or say something? Algunas de las manifestaciones del Espíritu son de esa manera. Sometimes the Holy Spirit manifests himself that way. Yo no sé ustedes. But I don't know about you. Pero yo, este servidor de ustedes. But pastor has a server to you guys. Si yo no tengo encuentros con la manifestación de su presencia a menudo. If you don't have frequent encounters with the manifestation of God's presence. Porque si me empiezo a enfriar. He begins to grow cold. Porque Dios es real. Because God is real. El Dios que yo le sirvo es vivo, se manifiesta. Because the God we serve is real. He manifests when we speak, he does miracles. Tengo que sentirlo. He has to feel him. Yo no sé otras palabras y respeto. I don't know other words to pero say. Yo sí necesito constantemente. Es más, le pido al Señor, quiero sentirte, no te siento. But pastor prays sometimes, Holy Spirit, I want to feel you because I don't feel you right now. Siento un calor en el espíritu, siento una presencia bonita, siento una paz. Él se comunica de muchas maneras para saber. And then sometimes he feels a warmth, he feels his presence. Because the Holy Spirit manifests himself in many different ways. Entonces esto fue lo que hicimos el viernes con los jóvenes. And that's what we did on Friday with the youth. Y los jóvenes adultos. And the young adults. Los tomamos de la mano. We took them by the hand. Y los acercamos. And we brought them closer. Y les dijimos el Espíritu Santo. And we told them this is who the Holy Spirit Santo, is. Holy Spirit. Aquí están los jóvenes. Here are the youth. Abrácense. So, embrace, get to know each other. Tengan una manifestación. Have an encounter with each other. Y por los testimonios que me están diciendo, lo tuvieron. And by the testimonies the youth have said, they have felt them. Fueron tocados por el Espíritu Santo. They were touched by the Holy Spirit. Si los jóvenes lo necesitan, nosotros adultos también lo necesitamos. And if the youth need it, how much more the adults, we need them. Entonces voy a estar visitando más a los jóvenes también para que los pastores de jóvenes reciban. So, pastor's going to be coming to the youth group more often. Y yo le voy a ser sincero. And pastor's going to be honest. Y dice, Señor, si no se mueve ni una mosca, no hay problema. He's like, pastor, God, if no one gets touched, it's okay. Porque con los adultos, con los intercesores, uno ya sabe, uno se concentra, uno entra en armonía. Because pastor, with his intercessors, you know, they get together, they join, they flow. Pero los jóvenes, cada uno está pensando, cada uno está en un lado. Yo dije, Señor, si no pasa nada, al menos pongo un fundamento. But yo, the youth yo are mismo, all different. No. And if they don't get touched, at the very least, they have a foundation of who the Holy Spirit is. Pero no, fíjese, lo primero que hice fue le recogió el celular. So the first thing he did was, he told them not to look at their phones. Entonces ahí mismo llegó una manifestación, no de Dios, pero ya se empezaron a temblar y todo. And that's where everything began. Y, no, no, y ya no se desenfocaron. So they won't get distracted. Y la adoración estuvo preciosa. And the worship was great. Yo regresé con Yahshua y en la adoración Dios lo tocó, no estaba diciendo. Y muchos jóvenes que fueron and many están youth aquí. Touch. Many Así youth that are here are touched. Amen. Amen. Queremos hacer eso con los adultos también. Activarlos para que hablen with the whole lengua, church, activarlos con el poder de Dios. Activate them to speak in tongues with the Amen. Power of God. Amen. Aleluya. Oramos. So let's pray. Señor, venimos delante de ti y te pedimos espíritu de sabiduría, revelación en tu palabra, que Carolina y yo podamos, Señor, comunicar esta verdad de una manera simple, que todos lo puedan entender. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos saben que Dios el Padre es un agricultor? Who here knows that God the Father is an agriculturalist? La Biblia dice que cuando antes de crear a Adán y Eva dice que sembró un huerto.
The Bible says that before he created Adam and Eve, he created a garden. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios siembra da fruto? Who knows that everything that God sows reaps fruit? Entonces, hoy, so today, no porque ustedes no estén dando fruto o sean malos, it's not because you're not giving fruit or are bad people, but today God is going to prune you with this preaching. Pero hoy Dios se va a pular con esta predica. Hoy Dios los va a podar a ustedes con esta predica. Today God's going to prune you through this. El propósito de esta predica, the purpose of this preaching, es podarlos. Is to prune you. Podar aquellas cosas que no son material del reino. To trim the things that are not materials of the kingdom. Podar aquellas cosas que no nos unen. Trim things that don't unite us. Podar aquellas cosas que no nos hacen ver como Cristo. You prune the things that don't let us look like God. Podar las ramas que están podridas. Prune the leaves or the branches that are maybe rotten. Áreas, actitudes de nosotros. Attitudes, characters. ¿Para qué? Para que demos fruto y fruto en abundancia. Why? So that we can give fruit and fruit in abundance. Amen. Amen. Así que si tú estás de acuerdo con esto, so if you are in agreement with this, señal conmigo para ponerte de acuerdo, levanta tu manita derecha. So y raise your hand if you're in agreement with this. Señor, pon en mí. And say, Lord, prune me. Todo aquello. All that. Que nos sirva. That is not. Para edificar. Meant to edify your kingdom. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Leamos por favor Primera de Corintios. So let's go to First Corinthians. 10 del 9 en adelante. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes, and do not grumble as some of them did and were killed by these disjointed angels. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. It is not the cup of thanksgiving for which we give thanks, and thanks a participation in the blood of Christ. It is not the bread that we break, a participation in the body of Christ. Because there is one loaf, we who are many are one body, for we all share the one loaf. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Palabras muy fuertes acá. A very tough word. Habla de tentar al Señor. It talks about testing God. De murmuración. About gossip. Idolatría. Idolatry. Y todo eso se resume con lo que sale de nuestro corazón y hablamos con nuestra boca. And that could be summarized in everything that we speak that comes out of our heart. ¿Se dan cuenta que habla de comer la copa y el pan del Señor? You notice it talks about eating and drinking the cup and the bread. ¿Para qué hacemos esto? Why do we do this? Para fomentar nuestra unidad, para estar perfectos en comunión entre los hermanos. So we can be in perfect unity with each other. Dios estableció que el fundamento de toda relación, que el vínculo que nos une, sea el amor ágape. God established that the bond that unites us all is God's agape love. ¿Y cómo lo logra el Señor? And how did God do this? Como dice la palabra. As the word says. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No one seek their own good, but the good of others. Porque el amor busca el bien de los demás. Because love seeks others' well-being. Entonces, el trabajo del Señor, del Espíritu Santo, es unirnos. So the work of the Holy Spirit of God is to unite us. Unir el cuerpo de Cristo. Unite the body of Christ.
¿Cuál ustedes creen que es el trabajo del diablo? So what do you think the work of the devil is? Desunirnos. To divide us. Dividirnos. To divide us. La palabra diablo es la palabra diabolos. The word devil comes from the word diabolos. ¿Qué significa el engañador, the deceiver? That means the deceiver. Y su arma principal por excelencia es la división. And his main weapon is division. Porque si él logra dividirnos, because if he allows division in us, si él logra que nosotros nos peleemos entre nosotros mismos, if he succeeds in us being in conflict with one another, él simplemente va a comprar sus sodas, sus popcorn y se sienta a ver el show. All he needs to do is buy some soda and popcorn and watch the show. Él no tiene que hacer nada. He doesn't need to do anything nosotros else. Nosotros nos mordemos, nos despedazamos y nos hacemos leña nosotros mismos. Because we will do all the work and just tear each other up. Entonces, él trabaja mucho en el egoísmo, en el individualismo. So he works a lot in individualism and one's ego. Para que no estemos unidos. So that we won't be united. Solo tiene que saber todos los novios. And this you need to know every person in a relationship. Hacer muchas cosas. We can do all things. Y no es pecado, no son malas. That are not sin, that are a not veces bad. Pecamos por el orden en que hacemos las cosas. But sometimes we sin in the order in which we do things. ¿Estamos bien acá? Are we good here? Entonces Jesús comienza diciendo, oye Israel. So God begins saying, listen Israel. Entonces el primer requisito para estar juntos es oír, escuchar, poner atención. So the first requirement to be united is to listen, to pay attention. Y el segundo requisito es oír lo mismo. And the second requirement is to hear the same thing. ¿Estamos bien acá? Are we good here? Si como familia, como matrimonio, como noviazgo, en la escuela, si todos escuchamos al Señor y escuchamos lo mismo, va a haber unidad. If we all listen and hear the same thing, then we will all be in unity. No sé cuántos de ustedes han ido a los cruceros. Nosotros estamos en Miami, la capital del mundo de los cruceros. Y si no has sido un crucero, se te cuenta como pecado. I don't know if you've ever been in a cruise. We're in Miami, which is the cruise capital of the world. And if you haven't been to a cruise, it's almost like you're in sin. We're kidding, of course. Una noche, hay una noche de baile, de danza, donde todos llegan a un ballroom, a un lugar bonito en el crucero, y cada uno le dan auriculares. In these cruise ships, there's a night where you enter into a big room and they give you headphones. No sé cómo se llama, noche de música, noche de baile. It's called no sé silent disco. Silent disco. Se llama el disco silencioso. It's called silent disco. Entonces, ¿qué pasa? What happens? Te dan audífonos, auriculares. So they give you headphones, big headphones. Y tú entras a este lugar bonito. And you enter this nice big place. Pero cada audífono tiene una música diferente. But you have the option to choose what you want to listen to in the headphones. Entonces tú ves algunas personas danzando cha-cha-cha, merengue, salsa, mariachi. So you can see some people dancing to merengue. Disco. Other people dancing to disco. Y si tú vas y no tienes auriculares, tú dices, ¿esta está loca? And if you go without any headphones, you're like, wow, everyone's dancing crazily. Pero no. But no. Cada uno. Every person se está moviendo al ritmo de lo que está escuchando. Is moving according to what they're listening to. Y eso es bonito y es divertido para los cruceros. And it's great, it's fun entertainment for the cruises. Pero no para una iglesia. But not for a church. No para una familia. Not for a family. No para un matrimonio. Not for a marriage. Todos tenemos que estar escuchando al Señor y lo que el Señor dice. We all need to be listening to God and what He is saying. Amen. Amen. Entonces, ¿por qué hay división? So why is there a division? Porque cada uno escucha lo que quiere escuchar y lo que le conviene. Because everyone listens to what they want to listen to and what's convenient to them. ¿Has discutido con tu cónyuge alguna vez? Have you ever fought with your partner? I mean, ever, at least just once? Si cada uno escucha lo que le conviene. If everyone listens to what's convenient si cada to them, uno escucha lo que le interesa, if everyone listens to what interests them, no vamos a llegar a ningún término pacífico. We're never going to get to the point. ¿Por qué? Porque cada uno saca su propia opinión. Because everyone, every party will just listen to what they want to hear. ¿Entiendes? Are you understanding? Entonces, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 10, so what we just read in 1 Corinthians 10, es que el principio de toda división se llama idolatría. Is that the beginning of division is called idolatry. Si tú ves la lista
de las obras de la carne, if you see the list of the works of the flesh, ustedes que comen Biblia, ¿cuáles son las obras de la carne? Those who eat Bible, what are the works of the flesh? Habla the de deeds of the flesh. It talks about habla idolatry. De inmoralidad sexual. Sexual morality. Habla de celos. Jealousy. Y jealousy. Todo comienza. And everything begins. Levantando el yo. When we exalt ourselves. Promoviendo el yo. Moving our own ego. O sea, toda división es el principio de la idolatría y la división comienza levantando el yo, mi ego. So all idolatry begins in exalting one's ego. Por eso yo digo que el principio de toda idolatría es la división. That's why the beginning steps of division is idolatry. La palabra división, the word division, viene del latín divisio, comes from the Latin word divisio, que significa apartar, which means to separate, separar, to separate. ¿Cómo las tinieblas separan un matrimonio? So how does the darkness separate a marriage? ¿Cómo el diablo separa una relación? How does the enemy separate a relationship? Lo hace causando que pensemos y hablemos diferente. He starts by causing them to think and hear different things. Por eso la Biblia dice ninguno busque su propio bien, sino that's el bien del ojo. The Bible says, do not seek your own good, but the well-being of others. Si el esposo busca el bien de la esposa, no hay separación. If the husband seeks the well-being of his wife, there is no separation. Si la novia busca el bien del novio, no va a haber separación. If the girlfriend seeks the well-being of her boyfriend, then there is no division. Y el bien de tu cónyuge es el bien tuyo. Because the well-being of your partner is your own well-being. El bien de tu hermano es el bien tuyo. The well-being of your brethren is your own well-being. Y el bien de ambos es el bien del reino de Dios. And our well-being is the well-being of the kingdom of God. Repito, el propósito de toda idolatría es la división. The purpose of all idolatry is to divide. Y que nos separa. And what divides us? El egoísmo. Being egotistical. Pensando solo en nosotros. Thinking only of ourselves. Y el enemigo lo sabe. And the enemy knows this. Con que Dios le dijo que no pueden comer de tal árbol. Did God not say you cannot eat from any tree? ¿Qué estaba haciendo la serpiente? What was the serpent doing? Causando que Adán y Eva pensaran diferente que Dios. Causing Adam and Eve to think differently than what sigilosamente. God. A very individualistic mindset. Por eso todos nosotros tenemos que hablar una sola cosa, actuar una sola cosa y estar unidos en la palabra de Dios. That's why we need to think the same, speak the same, and act in the same way. ¿Será por casualidad que Dios creó la lengua de la serpiente que tenga dos puntas? Do you think it was by chance that God created the serpent's tongues to be split in two? Y que sea el único animal que esté toda la vida mostrando su lengua así. And be the only animal that is constantly showing off its tongue. ¿Han visto la culebra? Have you ever seen a snake? Camina con la lengua de fuera. They walk with their tongue out. Con dos puntas. And their tongue has split in half. Que si hablamos diferente, that if we speak differently, vamos a ser como la serpiente. We're going to be like a serpent. Vamos a tener la naturaleza de la serpiente. We're going to have the nature of a serpent. Amén. Amen. Porque el hombre natural no ha sido programado para pensar en grupo. Because human being has not been programmed to think as a group. Aún las canciones lindas que cantamos, even the amazing songs that we listen to, está llena de individualismo. They're filled with individualism. Lléname. Fill me. Bendíceme. Bless me. Tócame. Touch me. Yo quiero sentirte. I want to feel you. Yo creo en ti. I believe in hazlo you. Hazlo otra vez en mí. Do it again in me. En vez de ser corporativo. Instead of being corporate. Familia. Family. Tócanos, llénanos. Fill us. Levántanos. Lift us. Bendícenos. Bless us. Aún las canciones que cantamos. We can't even see that se trata in the songs. Acerca de mí. It's all about us. It's about you. Yo que tengo cuatro hijos. Pastor who has four children. Deseo que los cuatro sean bendecidos. Los he cuatro wants sean the four of them to be blessed. Los cuatro hagan la voluntad the de Dios. The four of them to do God's will. No solo uno. Not just one. Lo mismo es, esa es la mente del Señor. And the same thing with God. Amen. Amen. Por eso es que cuando alguien se enlista al servicio militar, lo primero que hace el sargento es quitarte tu individualismo. That's why when an individual enlists in the army, the first thing that they go through in boot camp is to remove that individualistic mindset.
Cada recluta entra al campamento con su estilo diferente. Every recruit enters the boot camp with their own style. Su estilo de pelo. With their own character. Su andado diferente. Their own walk. Su zapato diferente. Maybe their own clothing. Diferente forma de hablar. With their own way of speaking. Pero dales 30 días. But give them 30 days. El mismo pelado. Same haircut. El mismo uniforme. Same uniform. Yes, sir, or yes, ma'am. Yes, sir, or yes, ma'am. Obediencia. Obedient. Ahora pertenecen al ejército. Because now they're part of the army. Te quitan a punta de patada tu individualismo. They literally kick out your individualism. Y te enseñan a pensar en grupo. And they show you how to think as a team. Porque en una guerra, because in a war, si tú no cuidas a tu hermano y tu hermano no te cuida, los dos pueden. If you don't take care of your brother and they don't take care of you, you both can perish. Los dos pueden ser eliminados. You can both perish. ¿Y qué me dicen de los equipos? And what do you say about teams? Ellos participan como un equipo, no como una persona. Teams work as a team, not as a one person. Soccer, football, baseball, basketball, es un equipo. American football, the other soccer, we see it all work as a team. Y si no juegan como equipo, pierden. Because if they don't work as a team, then they will lose. Como iglesia, as a church, si no caminamos como equipo, no llegamos a la meta. If we don't walk as a team, we're not going to reach the end goal. ¿Y qué nos divide? So what divides us? Nuestras palabras. Our words. En el antiguo pacto, Dios tenía un pueblo que constituía 12 tribus. In the old covenant, God had one people that was made up of 12 tribes. En el nuevo pacto, Dios tiene una iglesia. In the new covenant, God has one church. Y en esa iglesia está Israel. And that church there, Israel is in it. Y hay personas también de todas las naciones y de todo credo de toda nacionalidad. And there's also people of every nation, of every type of background. Entonces, ¿por qué empezamos leyendo Primera de Corintios acerca de la idolatría, la fornicación, la murmuración? So then why did we start reading about idolatry, fornication, and gossip? Porque todas estas son tácticas divisivas del enemigo. Because these are all divisive tactics from the enemy. Pon atención, por favor. So pay attention, please. La idolatría me separa de Dios. Idolatry separates me from God. La fornicación, o sea, el adulterio, la inmoralidad sexual. Fornication, be it sexual immorality or adultery, me divide por dentro. Divides me within myself. Y la murmuración, and gossip, nos divide entre nosotros. Divides us amongst each other. ¿Te lo explico? ¿O te lo dije muy rápido? ¿Te lo barajé más? Should we say it again slowly? La idolatría separa al ser humano delante de Dios. Idolatry separates man and God. Porque dice, no tendrás imágenes delante de mí. Because the word says, do not have any other idol before me. Porque Dios es un Dios celoso. Because God is a jealous God. O amas a uno o aborreces al otro. You love either one or you hate the other. Mamón nos puede causar ser idólatras, el amor al dinero. Love of money can cause us to worship money. Y lo que dice 1 Corintios 10, la fornicación, el adulterio, o sea, la palabra aquí es pornía. So fornication, idolatry, the word there, it's called pornea. Inmoralidad sexual. Sexual immorality. Ya sea a través de adulterio, de fornicación. Through means of adultery or fornication. Nos separa a nosotros mismos. It separates us within ourselves. Pablo dice que el pecado de inmoralidad sexual es diferente a otros pecados. Paul says that the sin of sexual immorality is different from other sins. La Biblia dice que si una persona se llega a una prostituta, se hace uno por esa prostituta. Because through those acts of sexual immorality, you're joining yourself to that other person. Entonces nos divide. So it divides entre you. Nosotros. It divides you morally. Y la murmuración, claro, la mejor y la más fácil manera de perder una amistad es la murmuración. And the easiest and fastest way to lose a friendship is through gossip. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que le confías algo íntimo a tu mejor amigo, tu mejor amiga? Who has ever confided something in someone? Y al pasar el tiempo te das cuenta que lo divulgó a otras personas. And then you realize they told everyone else. Inmediatamente hay algo que immediately walls up. Nos separa.
immediately there's a separation. ¿Dejamos de amar a la persona? Do we stop loving that person? No. No, we don't. Pero ya no confiamos en But eso. You no longer trust Como que in that una person. Separación. It's like a separation Violó between you and that person. Tu confianza. They violated your trust. Tu corazón. Where you opened up your heart. Como pastor, ¿quieres que te dé un buen consejo? As a pastor, let him give you some advice. Si tú no quieres que nadie sepa de algún asunto tuyo, if you don't want anyone to know about something very personal, no se lo digas a nadie. Don't tell anyone. Porque las paredes tienen oídos. Because the walls have ears. Aún. Even. En la iglesia. Even in the church. Aún entre líderes. Even in the leadership. Aún en esta casa, lamentablemente. Even in this home, unfortunately. Nadie puede guardar un secreto. No one can ever keep a secret. Tú agarras a los líderes más fuertes, vamos a orar por esto, pero no se lo digan a nadie. Maybe you get a group and you're like, we're going to pray about this, but this does not leave the Como circle. Pastora, no hemos llegado a casa cuando yo no sabe gente que no lo tenía que saber. And pastors didn't even go home yet and other people know about what was prayed about. Así, mira, tropecé de nuevo con la misma piedra. And it's like I stepped again with the same rock. So, si no quieres que nadie lo sepa, solo díselo a Dios en oración, so, en intimidad. If you ever want to keep something private, keep it between you and God, because then it will truly stay private. I give you a freebie. Te doy un buen consejo. Great advice. Hello. No importa qué tanto tú confías en esa persona, media vez salió de tu corazón por tus palabras, mijito, ya se hizo viral. So no matter how much you can trust that person, the minute you speak it, take it as if everyone else already knows. Entonces, la murmuración so gossip nos elimina a nosotros mismos. Eliminates one another. Y eso es lo que el enemigo usa. And that's what the enemy uses. Ponte a pensar conmigo. Think for a moment. Una pelea de boxeo. A boxing match. Imagínate que un boxeador tuviese la habilidad de controlar el brazo del oponente. Imagínate. Has the ability to control the other boxer's arms. Let's Entonces, use our imagination. Imagínate que esa persona por telepatía. Maybe they have some sort of superpower. Causa que el adversario se golpea él mismo. And this boxer causes the other boxer to begin to hit himself. So he can knock himself out. Sin que el otro simple ni siquiera se ponga a sudar. Without the other boxer even breaking a sweat. Dice uno, wow, eso es como pastor está hablando ciencia ficción. That's science fiction. Pero eso es lo que hace el adversario, el diablo. But that's what the enemy does. Y lo hace a través de la murmuración. And he uses gossip as a means lo usa en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. At home, at work, at church. Para que nos dividamos. It's a way to y divide. Nosotros mismos nos noquemos. So that we ourselves can knock ourselves out. Hello. We listening? Entonces, quiero hablar. So we want to speak. Acerca de algo muy importante. About something very important. Y como ustedes son santos. And since you guys are saints, yo creo que la división no sería por inmoralidad sexual. We don't think that division will come through sexual immorality. Como ustedes ya salieron de la religión tradicional, no creo que la división sea por idolatrías. And since we've all come from traditional religion, maybe division will not come through idolatry. Entonces quiero hablar de lo que sale de nuestra boca. So we want to speak about what comes out of our mouth. Y quiero empezar una serie. And want to begin a series. Acerca de que hablar nunca es un acto inocente. Called speaking is never an innocent Para act. Un cristiano, For a believer, hablar nunca es un acto inocente. Speaking is never an innocent act. Hace 4 años, About 4 years trajimos ago, esta enseñanza. Pastor brought this word. Así que para algunos va a ser una buena recordatoria. So for some it's going to be a great reminder. Para otros va a ser algo nuevo. For others it'll be the first time hearing. ¿Por qué es tan importante esta serie? Why is this series so important? ¿Por qué es tan importante guardar nuestras palabras? Why is it so important to guard our words? Porque nuestras palabras revelan lo que hay adentro de nuestro corazón. Because our words reveal what's in our heart. La palabra es la incorporación del pensamiento. The word is the embodiment of thought. ¿Lo repito? Let's say that again. La palabra es la incorporación del pensamiento. The word is the embodiment of thought. Por eso podemos herir. That's why we can hurt palabras. With our words. Es como un boxeador que sale con un puño fuertísimo. It's like getting a mean right hook. Es como una estocada con un cuchillo al corazón. Or a stab to the heart.
Y a veces las palabras hieren más que los golpes físicos. And sometimes words hurt more than physical actions. Hello. Are we here? No podemos vivir sin hablar. We cannot live without speaking. Hablar es como nos conocemos, como nos comunicamos. Speaking is how we get to know each other, how we communicate. Imagínate tú que agarres un avión. Imagine you are on a plane. Y vuelas, digamos, a Europa 8 horas. And let's say you fly to Europe 8 hours. Y vas solito. And you fly alone. Y te toca sentarte con un extraño. So you're sitting next to a stranger. Si tú o esa persona no habla durante ese vuelo, if you nor that person speak to each other, te sentaste con un extraño, you sit with a stranger, llegaste a tu destino con un extraño, and you reach your destination with a stranger as well. Pero si tú empiezas o esa persona a hablar, a comunicarse, but if you begin to speak to the person sitting next to you, eso es al principio de cosas triviales, maybe with trivial things at first, pero a medida que va avanzando las horas, muy bien puede que tú llegues a tu destino con un nuevo amigo, con una nueva amiga. But as time passes, you can very well reach your destination with a new friend. Porque los pensamientos viajan a través de las palabras. Because our thoughts are manifested through our words. Nuestro Padre que está en el cielo, our Heavenly Father, se quiere comunicar con nosotros, con sus hijos, wants to communicate with his children, with us. Y hay tres maneras principales en las que él lo hace. And there's three main ways he does so. Se llaman las tres incorporaciones de Dios. We're calling these the three embodiments of God. Incorporar simplemente o sencillamente es adquirir un cuerpo. Embodiment simply means acquiring a body. Dios es espíritu. Because God is a spirit. En los demonios también son espíritus. Demons as well are spirits. Quieren incorporarse. And they want to embody themselves. Hey, nosotros también somos espíritu. Hey, we are also a spirit. Imagínate que tú te despojaras de tu cuerpo, no te podrías expresar con otras personas. If your spirit leaves your body, then you can no longer talk to other people. Por eso es que tenemos el alma, están las emociones y tenemos un cuerpo físico. Para relacionarnos con otras personas. That's why we have a soul with our emotions and our thoughts, and we have a body so that we can express those emotions and thoughts with others. No es bíblico que un cristiano sea un ermitaño y que no hable con nadie. It's not biblical for a believer to become a hermit crab. La Biblia lo dice. The Bible says. La luz no puede esconderse debajo de un cajón. You can't hide a lamp underneath the table. Repito. We repeat. Tienes que ser una persona relacional. You need to speak to others. Sal de la cueva. Get out of your own cave. Empieza a brillar con la luz de Jesús. And begin to shine with the light of Christ. Empieza a hablar la palabra de Dios a todo el mundo. Begin to speak His word to everyone. Entonces la primera incorporación de Dios es la palabra. So the first embodiment of God is His word. O el verbo. Or the verb. Juan 1:14, por favor. John 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The word became flesh and made his dwelling among us, and we have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. ¿Y por qué dice aquel verbo? So what does it say, that verb? Está hablando de Juan 1:1. It's talking about John 1:1. En el principio el verbo, dice, en el principio era el verbo. It said, in the beginning there was y el verbo era con Dios. There was the verb and the verb y was with God. Y el verbo era Dios. Sorry, it said, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ¿Ves? Entonces está hablando de la palabra, el verbo. So the Word or the verb. Desafortunadamente, los teólogos y los religiosos, unfortunately, the theologians han convertido la verdad en una filosofía. Have converted the truth into a philosophy. Pero la palabra es Dios mismo. Because the word is God himself speaking. Si habláramos hebreo entenderíamos mejor esto. And if we were to speak Hebrew we would understand this a bit more. Porque en hebreo la palabra es la palabra dabar. Because in Hebrew the word is the word dabar. Significa es la palabra o cosa que sale de la boca de Dios. Which means the word or thing that comes out of the mouth of God. Lo vemos en Salmo 33, del 6 al 9. We can see this in Psalm 33, verse 6 and 9.
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. By the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth. For he spoke and it came to be, he commanded and it stood firm. Entonces la primera incorporación de Dios fue a través de la palabra. So the first embodiment of God was through his word. La segunda incorporación de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. The second embodiment of Christ was through his Son, Jesus Christ. Eso ocurrió hace 2,000 años. Which happened 2,000 plus years ago. El Verbo se hizo carne. The Word became flesh. Porque no era carne, era espíritu. Because he wasn't flesh, he was a spirit. Al principio el Padre dijo, sea la luz. In the beginning, God said, let there be light. Ahora el Hijo dice, yo soy la luz del mundo. Now the Son says, I am the light. ¿Te das cuenta? Jesús no es un filósofo. You see, Jesus was not a philosopher. No es un reformador, no es un místico. He's not a reformer, he's not something mystic. Él es Dios. He is God. Él es creador igual que el Padre. He is creator just like God is. Por eso Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. That's why John 6:63 says, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Un consejo. Here's advice. Cuando estés debilitando. When you feel weak. Cuando necesites fuerza. When you need strength. Cuando necesites aliento nuevo. When you need a fresh cuando fresh ya air. No tengas fuerzas para continuar when en esta carrera. When you don't have strength to continue in this race. Solo pídele, Señor, háblame. Just tell God, speak to me. Porque sus palabras son espíritu, te dan fuerza, te dan poder, te renuevan. Because his words are life, they bring power, they bring strength, they bring renewal. Es un momento de debilidad, cae a la boca y deja que él hable tu espíritu. In a moment of weakness, just shut up and let him speak. Y vas a salir renovado. And you will come out renewed. Juan 5:39. John 5:39. Jesús confrontando a sus enemigos, a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. This is Jesus confronting the Pharisees and Sadducees. Porque ellos cambiaron la letra, ¿verdad?, por la persona de Jesús. Because they changed the word when it came to Jesus. Él le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. And this is Jesus saying, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Entonces, these are the very scriptures that testify about me. Okay. Entonces la segunda incorporación es Jesucristo. So the second embodiment is Jesus Christ. ¿Me entiendes? Conocer su palabra es conocerlo a él. Knowing his word is knowing him. ¿Cuál ustedes creen que es la tercera encarnación de Dios? So what do you think is the third embodiment or incarnation of God? Su iglesia. His church. El cuerpo de Cristo. The body of God. Y dice Efesios 1:22-23. Ephesians 1:22-23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. La iglesia es la plenitud de Cristo. The church is a fulfillment of God, of y hay Jesus. Personas que no le gustan congregarse. And there's people who don't like to congregate. No van a estar completas. They're never going to be fulfilled. Porque yo no voy a ser completo. Because I'm not going to be no fulfilled. Completo. You're not going to be fulfilled. Todos nos completamos. It's we como fulfill each other. Y Cristo viene siendo la as cabeza. A body with Jesus Christ. La importancia de congregarse. It's so important to congregate. Amén. Amen. Entremos en tema. So let's enter into the topic. Y oro para que el Espíritu Santo les abra su entendimiento a lo que vamos a ver. And I pray the Holy Spirit will open up your understanding to understand what is about to be said. Y el apóstol Pablo viene y hace una declaración tremenda, maravillosa, que va a entender y va a abrir tu entendimiento. Apostle Paul made an amazing declaration that's going to open up your minds to understand. Quiero que me recibas esto. We want you to receive this. Te va a hacer un mejor cristiano. It'll make you a better believer. Romanos 10 del 6 al 8. Romans 10 from 6 to 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo,
Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre nosotros. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romans 10, 6 through 10. It says, but the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down. Or who will ascend into the deep, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning the faith that we proclaim. ¿Te das cuenta por qué es importante que te congregues? Do you know why it's important for you to congregate? Porque si tú tuvieras la revelación de Romanos 10:6 al 8, después de que terminé de leerla, tú estuvieras danzando y corriendo de un lado para el otro de este lugar. Because if you really understood what Romans 10:6-8 said, then you'd be dancing around this place. You'd be rejoicing. Por eso quiero revelar esta palabra. So that's why we want to uncover this mystery. Quiero quitar el velo de esta palabra para que la entiendas. We want to uncover this mystery so you can understand. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en un sentido real y muy práctico. What Apostle Paul simply is saying. Es que Jesús no está allá en el cielo, inalcanzable. Is that Jesus is not up in heaven, unreachable. Que no está abajo en las tinieblas. Or nor is he down below, unattainable. Dice el apóstol Pablo que Jesús está en la palabra que tú y yo confesamos. Paul says that Jesus is in the word that you and I proclaim. Que cuando tú hablas la palabra de Dios, that when you speak the word of God, tú traes a Jesucristo al asunto. You bring Jesus into the situation. Tú traes a Jesucristo al escenario. You bring Jesus to the scene. Y él empieza a actuar como Dios que es. And he will begin to act as the God he is. Es asombroso. It's an amazing thought. La palabra que nosotros pronunciamos se convierte en el vehículo en el cual Jesucristo entra a tu realidad. The word that we proclaim becomes a vehicle in which Jesus enters the situation you're in. La palabra que tú y yo pronunciamos se convierte en el vehículo que Jesús dice, heme aquí, aquí estoy. The word that we say becomes a vehicle in which Jesus says, here I am. El gran yo soy aparece al the escenario. The great I am has entered the scene. No sé si me entiendes. I don't know if you understand. Es asombroso. It's amazing. Por el contrario. But on the contrary. Si confesamos temor. If we profess incredulidad, pesimismo, negativismo. Literalmente traemos a las tinieblas a nuestras circunstancias. We're bringing darkness into our circumstance. Por eso que la persona negativa no ve milagros en su vida. That's why the negative person doesn't see miracles in their lives. Familia, yo veo milagros en mi vida constantemente. Guys, we see miracles happening daily. Porque le creo a Dios. Because we believe in God. Confieso la palabra en medio de la situación. And we profess His word in the midst of situations. Primera de Timoteo 6:12. Verses Timothy 6:12. Se va a poner bueno. This is going to get good. Ponte tu cinturón. Put on your seatbelt. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of the faith. La Biblia siempre te dice cómo hacerlo después de que lo declara. And the Bible always tells you how. ¿Cómo peleo la buena batalla de la fe? How do I fight the good fight of the faith? Echa mano de la vida eterna. Take hold of the eternal life. La cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. To which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Pelea. Fight. Problema de nosotros es que tenemos más las películas de Hollywood aquí en la mente que la palabra de Dios. But the thing is, sometimes we have more Hollywood movies in our mind than the mind of, than vemos the word of Christ. El gladiador. We think of Gladiator. En el 10 contrincantes y a todos los maten un ratito. Thinking you were going to combat against 10 enemies and destroy them all. Esta palabra pelea en griego. This word fight in its true Greek nature. Es la palabra agonizomai. Agonizomai. Is that word? Agonizomai. ¿A qué te huele esa palabra? Agonía. So, what does this word mean? Agonía. Agony. A pelea. It means fight. A sufrimiento. It means suffering. Como cristianos. As a believer. Van a venir
circunstancias agonizantes a nuestra vida. Agonizing situations may come into our lives. No todo es soplar y hacer botellas espirituales de color rosa. Not everything is sunshine and rainbows. Sabemos que nuestro adversario, el diablo, tiene poder. We know that our adversary has power. Dios no le ha quitado ningún poder. God hasn't stripped him of his power. Simplemente nos dio autoridad a nosotros para vencerlo. But he gave us the authority to Pero defeat him. Él tiene poder. But he does have power. Y si peleamos la batalla con nuestras fuerzas naturales, con la carne, nos va a vencer cada vez. And if we fight the fight with our human strength, we will lose every single time. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of the faith. Y después dice, echa mano de la vida eterna. And it says, take a hold of the eternal life. ¿Qué significa eso, pastor? So, pastor, what does this mean? Esto es un hebreísmo. This is so weird. Es un hebreísmo, son palabras que los hebreos entre ellos se conocían y sabían lo que estaban diciendo, un coloquialismo. These are words that in the Bible's original language they understood what it meant. Hay cosas que en inglés no se pueden traducir a español y viceversa. Chistes just like, que no dan. Just like there's some words in English that you really can't translate into Spanish and ¿sabes vice versa. ¿Qué significa echa mano de la vida eterna? You know what it means to take hold of the eternal life? Dice, tu rescate viene de tu hombre interior. It means your rescue comes from your inner man. La ayuda viene del mundo espiritual. Your help comes from the spiritual world. Tu hombre interior está entrenado para las batallas espirituales. Your inner man is trained to fight this fight. Tu hombre interior. So let your inner man dar la palabra. Despierta tu ser espiritual que te baje en el espíritu. Your inner man. No en la carne. Because in the flesh, the devil will destroy you every single time. Jesús dijo, escrito está. Jesus said, it is written. Hay un espíritu dentro de ti. There is a spirit inside que pelea a través de la palabra. That fights through the word. A través de la espada del espíritu. Through the sword of the spirit. Si peleamos con armas naturales, nos van a ganar. Because if we fight with natural weapons, we will lose. Ahora nuestro trabajo es pelear con armas espirituales. Now our job is to fight with spiritual weapons. Pastor, ¿y cómo lo hago? Pastor, how? Usted tiene que dar un cursillo de 3 días de guerra espiritual. So does this mean I need to go into a conference of spiritual warfare? ¿Qué libro de Cindy Jacob me usted recomienda, pastor, para pelear en el espíritu? What spiritual warfare book do you recommend for me to fight the spiritual battle? Te voy a bendecirlo con lo que te voy a decir. Let me bless you with what I'm about lo to say. Lo único que tienes que hacer es hablar lo mismo que habla Dios. The only thing you need to speak what God is speaking. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of faith. Echa mano de la vida eterna. Take a hold of eternal life. Nuestras conversaciones desde hoy en adelante let our conversations from here on out tienen que subir al nivel de la palabra de Dios. Let them rise according to the level of God. Nuestras conversaciones deben de subir al nivel de la palabra de Dios. Let our conversation rise to the level of the word of God. Para que nos edifiquemos los unos a los otros. So that we can benefit and bless and edify each other. Por eso la Biblia dice cuando se junten. That's what the Bible says, when you join together. Si alguien tiene palabra de ciencia, de sabiduría, salmo, eso hablar, when eso together, pensar. If anyone has a word of science, a word of good faith, speak those words. Vayamos a Hebreos 4:14, por favor, si lo podemos leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Señores y señoras, la palabra profesar allí viene del griego homologeo. So this word profess comes from the Greek word homologeo. Donde sacamos la palabra homólogo. That's where we have the word homology. Cuando leen en las noticias dice, oh, el presidente de los Estados Unidos se reunió con su homólogo de Rusia y están hablando sobre el calentamiento global.
¿Qué está diciendo? Un homólogo es alguien igual que lo otro. So that's where we get the word homology, the word homo, which means the same. Claro. Entonces, si queremos ser como Dios, tenemos que hablar lo mismo que Dios habla. So if you want to be like God, you have to speak what God is speaking. La palabra profesión es homologeo, decir lo mismo que Dios dice. So this word homology means speaking the same thing God is saying. ¿Cómo ejercitamos nuestro sacerdocio espiritual? So how do we put forth our spiritual priesthood? Hablando lo mismo que dice la palabra de Dios. Speaking the same thing the word of God is saying. Nuestra vida cristiana, todo el evangelio de la fe consiste en coincidir exactamente nuestras palabras con las palabras de Dios. So all the gospel is speaking the same thing that God is saying. Cuando se nos enseñó a escribir caligrafía, when Pastor was taught calligraphy, había ya en el papel cómo va el lapicero. Ya estaba en puntitos. Lo único que tú tenías que hacer es poner la punta de tu lapicero en los puntitos para aprender a escribir caligrafía. The tracing paper already had lined out how to do the strokes, how to write the words. All you had to do was trace it. Entonces, nuestro trabajo, la vida en la fe, so the life we have in the same faith, tiene que ver con coincidir exactamente nuestras palabras con las palabras de Dios. Has to do with coinciding our words with God's words. Familia, y esto requiere un poco de entrenamiento. And we need to have a little training in this. ¿Por qué los soldados entrenan? Why do soldiers train? Para el momento que se desata una batalla, ellos ya saben lo que tienen que hacer. So that when a battle occurs, they know what they need to do. ¿Por qué los boxeadores están constantemente entrenando? Why are boxers constantly training? Cuando entran al cuadrilátero, ya saben instintivamente cómo defenderse. So that when they enter the match, they instinctively know how to defend and how to attack. ¿Alguien ha estudiado karate acá? Anyone here studying martial arts? ¿No hay un karateka por acá? No. Anyone? Hey, los karatecas te enseñan lo que se llama kata, simplemente fuá y fuá y fuá. In martial arts, there's something called kata, which are basic moves, which are moves that you do on automatic. So if someone attacks you, no lo tienes que pensar. You don't even have to think about how to respond. Inmediatamente, fuá. Your body automatically responds. Y el codo, si estás en un elevador, y la rodilla, es automático, no tienes que pensar. It's an automatic response. You don't even need to think about it. La palabra de Dios tiene que salir automáticamente en cada circunstancia de nuestra vida. So, in every circumstance, the word of God needs to automatically come out of your mouth. Y yo me voy a morir. And Pastor will die on this hill. Diciéndote. Sing. Estudia la palabra todos los días. Lee la Biblia. Study the word of God. Ora. Ten comunión. Adora. Conoce a Dios. Conoce la palabra. Know God more in His word. Van a ir a mi velorio. You will go to pastor's funeral. They're going to bury him. Por ahí diciendo, ¿ya hiciste tu devocional hoy? And they're going to lift up a flag and it's going to say, did you do your devotional today? Y usted va a decir, wow, pastor, ni el muerto descansa. And you'll say, wow, even dead he does not rest. Porque necesitas estar entrenado en todo tiempo. Because you need to be trained to handle every circumstance. El adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando quién está desbobado por ahí para comérselo. The enemy is like a crouching lion finding who to devour. Amén. Amen. Amén. Y tenemos que estar en el espíritu. So we need to be in the spirit. Si no, un día abres tu cuenta bancaria en tu celular y ves que no hay ni para pagar el mortgage ni para pagar la renta, ¿qué va a salir de tu boca? ¿Va a salir lo mismo que sale de la boca de Dios o va a salir lo que sale de la boca del enemigo? So maybe one day when you open your phone, you look at your bank statement, you realize you don't have enough to make mortgage or rent. What's going to come out of your mouth? The word of God or the word of the son of a devil? Estoy pelado, estoy salado, ahora sí no sé qué voy a vivir. Y empezamos a echarle la culpa a mí, a este marido vago que no gana nada. Y empezó la fajazón. Our little asterisk mark is going to come out of your mouth and you begin to blame everyone. O ves que está abajo la cuenta bancaria, inmediatamente sale la palabra, escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me tiene paz. Mi Dios pues sufrirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Or when you see that little bank statement, when you look at it, automatically see, I will
Amén. Amén. Eso te requiere entrenamiento. And to have the automatic response, you need training. Si no oras toda la semana, ni lees la Biblia toda la semana. Because if you don't pray or do your devotional or read the Bible. Vas con el médico y ves un tumor y dices, ay, ya me voy a morir. To the doctor, maybe they're like, oh, I see a tumor. You're like, oh my gosh, I'm going to die. No, escrito está. No, it is written. Por la llaga de Cristo soy sano. For his transgression, I am healed. Por la llaga de Cristo es sana. Esta enfermedad no es para muerte, es para vida. This sickness is not for death, it's to glorify God. Amen. Sí, Señor. Amen. Yes, God. Amen. 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 Si alguien te ofende, si alguien te grita, si alguien te falta el respeto, te quiere humillar, ¿cómo respondes? If someone offends you or wants to humble you, how do you respond? Depende. Depends. Si estás en la carne, le gritas más fuerte. If you're in the flesh, then you'll humble him harder. Más duro. You'll hit him harder. Pero estás en la cruz, vas a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. But if you're in the spirit, you're going to say, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Padre, perdónalos porque están ciegos, no ven lo que está en mi corazón. You're going to say, Father, forgive them because they don't see what's in my heart. No pueden ver que soy escogido, que soy ungido. They don't see that I'm chosen, I've been set apart for you. Porque no han leído. Because they have not read. No hagáis mal a mis profetas, no toquéis a mis ungidos. Perdónalos, Señor. Forgive them. Te resbala. And then all that offense just slide off. Yo veo las caras de algunos dice esto no lo va a poder hacer. Sí, lo vas a poder hacer. And we see your faces saying, I don't know if I can do that, but yes, you can. It just require a little bit of training. Solo requiere un poco de entrenamiento. Sí, se puede. Amen. Amen. I person there is seasoned warrior of God in this congregation. There are. Hay guerreros en la casa del Señor. Los hay. Los próximos días vamos a ser puestos a prueba. Because the next few days you're going to be tested. Y tenemos que pasar esa transición a no declarar por emoción ni por la carne, sino por la palabra de Dios. And we have to pass that test to not speak of what comes out immediately, but speak the word of God into the situation. No vamos a hablar por lo que estos ojos ven, sino por lo que los ojos de Cristo ven. We're not going to speak according to what our natural eyes see, but according to what the Spirit of God sees. Entonces, todo el Evangelio, toda la vida de fe se simplifica en coincidir exactamente nuestras palabras con las palabras de Dios. So, our life as a believer coincides with us speaking what God is saying. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:13, pero entendiendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. That's why 2 Corinthians 4:13 says, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. ¿Te recuerdas el momento decisivo cuando Josué iba a cruzar el Jordán? Iba a enfrentar unos enemigos que eran más grandes, más fuertes, más armados, tenían más murallas que ellos. In the Bible, when Joshua was about to cross the Jordan River and enter the promised land, enter this land with little giants, with armed forces. ¿Cómo iban a entrar a poseer la tierra prometida después de 40 años de incredulidad? We ask, how can they enter the promised land after 40 years of doubt? Josué 1:8. Joshua 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. It says, keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. No hay nada como la fe muda. There is nothing like a mute faith. La fe habla. Because la faith fe declara. Speaks. Faith declares. Cuando los discípulos, siempre que los discípulos le pedían a Jesús, Señor, ayúdame con la fe. Señor, me hace falta fe. Every time the disciples would say, Lord, Jesus, help me with my faith. Jesus would say, ¿qué le decía Jesús? What would Jesus say? Hablen fe. Speak faith. Mateo 11:24, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que le dijera este monte, el monte es algo más grande que tú. El monte es algo que tú no creaste. El monte es casi una imposibilidad.
Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que fuera hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. La importancia de profesar. So Mark 11 says, truly I tell you, if anyone says to the mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they will see, believe that they will see what will happen, it will be done for them. Therefore, I'll tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si ustedes oran conmigo, siempre termino yo. Señor, declaro una semana bendecida, profética. Me vas a sorprender. Voy a tener buenas noticias en mi correo, en mi WhatsApp, en el buzón, personas. Señor, estoy listo para que me bendiga. Date gusto bendiciendo. Whenever Pastor finishes praying, he always says, I declare this will be an amazing week. I declare good news. I declare blessings upon blessing. Lord, surprise me with your goodness this week. Y sucede. And things happen. Porque oro creyendo. Because Pastor prays believing. Y tú también tienes que empezar a hacerlo. And you need to start praying that way too. Por eso esta serie se llama Como Hijo de Dios. That's why this series is called As Children of God. Hablar no es un asunto inocente. Speaking is never an innocent act. Terminamos con Colosenses 3:16. So we finished Colossians 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Let the message of Christ dwell among you. Enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. As you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory. ¿Cuántos to recibieron God hoy? So we have received something. Hablamos de la poda, ¿verdad? Talk about trimming. Por favor, saquemos la lengua para que Dios pode un poco. So, just open up your mouth, lift up your tongue so God can just prune a little bit. Quiero en esta hora, antes de ministrar, hacer un llamado. So we want to make a calling before we begin to minister. Porque como dije anteriormente, before, adentro de nosotros hay un espíritu, there is a spirit within y ese espíritu es eterno. And that spirit is eternal. Nunca va a morir. It will never die. Tu cuerpo va a morir. Your body will die. Se va a la tumba. And it's going back to the earth. Pero tu espíritu sigue viviendo. But your spirit will continue to live on. Y hay dos lugares donde el espíritu va cuando una persona muere. And there is two places your spirit goes when you die. O va al infierno. Or you go to hell. Y eso es para aquellos que rechazan Jesús. And hell is for those who reject Jesus. O va al cielo, al paraíso, y eso es para aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Or you go to heaven, to paradise, for those who accept Jesus. Si tú quieres ir al cielo, if you want to go to heaven, y no has aceptado a Jesús, and have not accepted Jesus, quiero darte la oportunidad hoy. We want to give you the opportunity today. Porque Jesús dijo, because Jesus said, yo soy la resurrección y la vida eterna. I am the resurrection and eternal life. El que está en mí nunca morirá. He who is in me will never die. Porque él...